Vamos a ver. Efectivamente, vamos a ver. ¿De qué se trata? Yo solo puedo decir de nada. Yo solo puedo decir de nada. Bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes? Esta mujer se ha vuelto viral porque dice que se hizo la rinoplastia para que sus hijos tengan una linda nariz. Obviamente, ha desatado, pues, la risa de muchísimos otros que le dicen, uy, ¿qué le pasó? ¿Cómo va a pensar eso? De repente lo puso, ¿no?, para causar este tema de sensación. Pero bueno, ella ya aparece en la operación, ¿no?, con la corrección. Con la nariz nueva, ahí, ¿eh? Con el perfilado le han subido ahí. Y dice para que sus hijos no tengan... Que tengan, mejor dicho, una linda nariz. Ya, o sea, yo me operé la nariz, la mejor, y automáticamente mis hijos ya vienen con ya esa nariz. Ya salen así, ¿no? Ya salen con esa nariz, impresionante, ¿eh? No solamente críticas, sino burlas, como ven, cualquier cantidad de burlas, ¿no?, a raíz de quienes de toda dicen, esta oye, situación. ¿Cómo vas a creer eso? Pero, pues, si es la genética lo que define o no, pero, ¿cómo pues, sale tu peque o tu niña, no? Sí, bueno, sí, pero... Y la demostración va a llegar pronto, ¿no? Cuando venga la criatura, la mujercita o el hombrecito va a salir. Bueno, no sabemos también cómo era antes la nariz de la... De la señora, ajá, ¿no? De la señora, claro. Si de repente tenía una, ¿no?, protuberancia ahí, ¿no? Algo, no sabemos, claro. Algo que se notaba muchísimo, obviamente también eso va a ser el sello o la marca de la criatura, y es así, ¿no? Claro, tenemos, claro. ¿No? Hay que aprender a querernos como somos, siempre digo yo, sí, pero tampoco se critica a la persona que decide, ¿no?, realizarse sus operaciones para verse mejor. Hay que aclarar eso, para ellos es válido, lo respetamos. Lo cierto es que estamos compartiendo este video porque ha generado... Este tipo de comentarios, algunos se ríen, otros dicen, no, se burlan, porque por el mensaje que ella coloca en el video, ¿no? De que se operó para que sus hijos tengan una linda nariz. Y estamos ya precisamente con el médico especialista. Yo creo que ha sido más una broma, ¿no? Pero bueno, vamos como siempre. Para generar likes. Vamos a acercarnos entonces al especialista, como siempre. Recurrimos a los especialistas. Estamos ¿qué con tal, doctor? El doctor Enrique Chau. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y cómo es eso? A ver, por favor. Se lo hacemos una pregunta directa a raíz de este TikTok, de este video que usted también vemos Chau que se sonríe, que se ¿no? Ríe, pues, ¿no? Porque la joven, la señora dice, ¿no? Me he hecho mi operación, tengo una linda nariz y ahora mis hijos también me van a salir con una nariz linda. ¿Qué le parece? Bueno, yo realmente podría pensar que solamente lo he hecho, como dices tú, por generar likes, ¿no? Sí, porque todos sabemos que... Una broma, de repente. Es una broma, nada más, ¿no? Que hoy en día las personas se están operando, no tan solo por la parte estética, sino también para mejorar la parte funcional. Hay muchas personas que nos pueden estar viendo y quieren mejorar la parte funcional que va de la mano con la estética. Claro, no tiene nada que ver entonces, para que quede claro, porque si bien muchos la tenemos clarísima que eso no influye en nada, hay otro grupo que le dice, oh, bueno, que sí, hay comentarios como que podrían seguir alimentando este mensaje. Aclaren el tema, mejor, doctora. Bueno, definitivamente no. Entonces ya para alejar el tema de la broma, y para llevarlo al plano científico, definitivamente esto no va a cambiar en nada el tema genético, porque esto, cada persona tiene una constitución física, le llamamos externa o fenotípica, el famoso fenotipo, que esto se define y está en nuestra carga genética. Y es lo que heredan nuestros hijos. Así es. No el tema de que si me hago el arreglito, si me perfilo mi nariz, no va a salir mi cerebro. Dejamos 100% claro para que ni siquiera esta pequeña broma, que quede como una confusión para que alguien lo tome como pie a otra cosa, ¿no? Es que eso a veces genera las redes, ¿no? La gente ve, no está esa muy enterada, confusión. Y dice, oye, de repente puede ser cierto, pero aquí por eso traemos al especialista para que diga las cosas como son. ¿Por qué generalmente las personas deciden mejorar, digamos, el tema de la nariz? Usted decía, ¿no? Una cuestión estética, pero también por la propia actividad, ¿no? Hoy en día, sí, ya el paciente está cambiando mucho de pensar. Habían muchas personas que tenían problemas respiratorios y tenían ese temor. Y no sabían que tenían ese problema respiratorio. Hoy en día ya estamos informando más acerca de los problemas respiratorios y que los acompañan con la parte estética. Entonces, mejoran su problema respiratorio y también mejoran la parte estética. Ya hacemos estudios, ya la cirugía no es como antes. La cirugía hoy en día tiene que ver con ultrasonidos, tiene que ver con tecnologías muy avanzadas que incluso implica láser para hacer diferentes tipos de cortes y el paciente ya se recupere tanto de la función
como de los resultados y tenga pues un plano global mejor. No, y qué importante lo que ha dicho, porque no solo se habla entonces de que te ayuda en el tema estético, cómo te ves, que muchas veces muchos lo hacen también por las bromas pesadas que se generan sí, en el claro. colegio, es por eso que cada vez más adolescentes están operando. Pero, ¿qué otras funciones alivia, por ejemplo, hablando de temas ya de salud? Eso, mira, el por ejemplo, rinitis. Eso, el paciente típico piensa y dice, doctor, bueno, yo nací con rinitis alérgica. Y no sabe que lo que provocó la rinitis alérgica realmente era un golpe de niño que desvió el tabique y esta desviación del tabique fue también un factor de deformación de la nariz progresivamente porque se la toca, empuja el paciente, pasa más por una fosa nasal el aire, por la otra fosa nasal. Claro. Y esta descompensación también va haciendo que la nariz tome otra forma a la que genéticamente tenía. Claro. Entonces, ese paciente ya se va informando más y dice, oh, sí puedo mejorar mi función respiratoria. Y nosotros en cirugía plástica hacemos una rinoplastia llamada rinoplastia 3D y tenemos un global. Estudiamos por tomografías tridimensionales cómo está la nariz por dentro, cómo está funcionando. Trabajamos de la mano con el otorrino y aseguramos la parte funcional y nosotros culminamos con estos dispositivos ultra tecnológicos que vemos. Ajá. Y ya se corrige, por ejemplo, aquí podemos ver en las imágenes cómo ya los cortes no son con cinceles y martillos, claro. como antes el paciente tenía. Uy, no le puedo creer que... Y que terminabas todo moreteado. Tenía... parecía que había peleado y no se había operado. Sí. Y ahora pues ya las cirugías son muchísimo menos traumáticas y la recuperación es la mejor. Doctor, y una última consulta. En el tema de la edad, por ejemplo, ¿desde qué edad es recomendable que se pueda hacer? Buena pregunta. Justo vengo de la consulta médica y también vi eso. Generalmente las mujercitas desde los 15, 16 años, los hombrecitos un poquito más, pero lo más importante es que con estas tomografías tridimensionales nos ayuda a saber cómo está el hueso, cómo está el cartílago y si realmente el paciente está preparado para una cirugía. Entonces, la premisa sería, tenemos que estudiar bien el caso. Cada caso es muy particular para que sea tratado. Y qué bueno que ya no sea tan traumático, doctor, porque ya ha cambiado. Como sí, digamos, ¿no? Dios mío. Claro, sí, como ven acá, ya ha cambiado totalmente. Bien, excelente. Doctor, gracias. Gracias por... Y ya lo saben, ¿eh? No se dejen guiar por lo que aparece en redes sociales, no. Que lo dijo este videíto. Yo también quiero que mi descendencia salga perfilada. No, no influye en nada.